Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy, como todos los días, con ustedes, con un nuevo interactivo. Hoy vamos a hacer un interactivo para que sea un poco más amplia las opciones. Como todos saben, las lecturas son atemporales. En el momento que tú decidas verla, ese es tu momento. Y hoy vamos a ver si tenés algún enemigo oculto que te esté obstaculizando. Vamos a sacar dos opciones, así que te voy a pedir que te concentres bien. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. Y vamos a poner la fluorita y la turmalina negra. Concéntrate muy bien. Elige una opción. De paso, te invito que si no estás suscripto y te gusta este canal, este puede ser el momento para hacerlo y desde ya muchas gracias. Gracias a todos aquellos que me siguen desde el principio por estar, por acompañarme, porque somos una gran familia. Y de verdad no tengo más que agradecimiento porque todo esto ha sido por gracias a todos ustedes que me han acompañado durante todo este tiempo. Bien, vamos a comenzar con la opción número 1. Vamos a ver qué nos dice la opción número 1. La justicia. Nos sale el arcano de la justicia, pero también sabemos que esta carta representa Libra. Vamos a ver qué nos dice acá. En esta opción, desde ya te digo, si tenés un enemigo oculto, acá se va a hacer justicia. Que te esté obstaculizando, se va a hacer justicia. Vamos a ver, yo quiero ver la energía de la persona que es tu enemiga oculta, que te está obstaculizando. ¿Qué energía tiene esta persona para la opción número 1? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver. Bien. La energía de las posibilidades. Bien. Esta energía es de una persona que está atenta o atento a todas las posibilidades que pueda tener para lograr o conseguir lo que quiere. Entonces ya estamos abriendo con una energía de envidia, ¿no? Una persona que está atenta a todas las posibilidades, ¿no? Para favorecerse a sí misma o a sí mismo, sea hombre o mujer. Ya lo vamos a ver. Vamos a consultar con el tarot. Esta, vamos a tomar esta. Bien, desde ya te digo que es una persona, por lo que vemos acá, que está en tu entorno laboral,
que está buscando todas las posibilidades para ascender y si es necesario para obtener victorias, tener que jugar sucio, juega sucio. Es una persona que no tiene códigos, es una persona muy ambiciosa y que piensa mucho en sí misma o en sí mismo, que lo único que le interesa es poder lograr todo lo que desee. Y le haga crecer a esta persona. Es una persona en el entorno laboral, una persona que se muestra de una forma muy inteligente, es muy probable que tenga un carácter muy amable, por lo que yo veo acá, como que se muestra emocional y amable, cuando en realidad no es su verdadera cara, ¿eh? Yo veo que esta persona, para algunos puede ser que hasta tenga como una amistad con esta persona y vaya a tu casa, o esta persona es como que le gustaría hacer una amistad con vos aparte de lo laboral y para poder ir a tu casa, ¿no? Sorprendentemente es muy probable que en tu casa también tengas problemas de que se te rompen algún tipo de electrodomésticos o cosas así, o se te apagan y se te prenden artefactos eléctricos. Esto es por la energía, ¿no?, que tiene esta persona. Es una energía muy fuerte. Una persona que busca la desunión, ¿no? Que a vos te sientas confundido o confundida en el tema laboral y puedas cometer un error. Entonces, es lo que pretende es que vos te vayas de ese lugar, ¿no? Se ve muy claro que esta persona lo que te envidia es el tema laboral y lo que tiene que ver con la economía. Trata de desequilibrarte. Es una persona que a lo mejor hablando, diciéndote cosas, está tratando de desequilibrarte. Como vemos muy claro acá, no le importa, ¿no? No le importa. Es muy probable hasta que se muestre de una forma, como te dije, amable, así, tranquila o emocional, o que sea una persona que te diga, sí, te puedo ayudar en algo, necesitas algo, sabes que puedes contar conmigo. Cuando sus verdaderas intenciones, cuidado con los papeles, cuidado con que se te extravíen cosas en tu trabajo o con situaciones laborales, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿eh? Yo veo una característica muy marcada acá de una persona que puede llegar a ser signo de fuego o que tenga fuego en su carta, ¿eh? Castaña casi canosa o castaña, esta persona, por lo que vemos acá, está en el entorno laboral, le gustaría ir a tu casa. Vamos a ver qué más. También estoy viendo que con respecto a las situaciones emocionales te sentís totalmente desordenado o desordenado. Acá hay un tema judicial o un tema de papeles o un problema entre vos y tu pareja. Yo veo que la persona que quiere desordenar tu vida emocional es una persona no es tan grande, puede ser entre. Es una persona joven, digamos, que no pasa los 40 años. Veo que esta persona está aliada con otra persona para obstaculizarte, ¿no? Para engañarte. Puede ser con alguien más grande, ¿no? Del mismo sexo, los dos hombres. Es como que tenés cuidado porque acá hay una traición muy marcada, ¿no? Yo veo que por ahí vos tus estados de ánimo te podés sentir muy melancólica o melancólico por todo esto que está pasando. Vos querés tener nuevos inicios, salir adelante, pero es como que estás estancado o estancado con esta situación, ¿eh?
Acá está muy claro que estas personas, tanto hay una persona en el entorno laboral, y hay una persona dos personas en el entorno emocional que te quieren hacer la vida cuadrito, ¿eh? Te están obstaculizando, tenés cuidado porque se va a hacer justicia. Te puedo asegurar que se va a hacer justicia y esta persona va a pagar por el daño que te está haciendo y va a terminar alejándose de vos, aunque a vos te dé tristeza todo esto, pero esta persona desaparece de tu vida porque acá vos vas a recibir la recompensa de que recibir justicia divina, la justicia del karma, que esta persona se va a ir de tu vida y que vos no te van a poder derrotar, no van a poder lograr tirarte, pero bueno, no la vas a pasar bien porque esta persona está muy marcada ahí, haciendo de las suyas, mostrando una forma de ser que no es, y se va a hacer justicia, más allá de que estás bloqueada emocionalmente y desordenada, esta persona va a recibir lo que se merece. Sí, va a recibir lo que se merece. Entonces, como te dije, una persona en el entorno laboral, otra persona que tiene que ver con respecto a las emociones, ¿eh? Acá hay dos personas. Puede ser signo Virgo, Tauro, Capricornio o de aire Libra, Acuario, Géminis, pero acá se va a hacer justicia porque tenemos la justicia por dos. Vamos a ver, ¿qué ve esta persona en vos? Se cayeron, las vamos a tomar. Que tiene tanta, tanta envidia. Bien, esta persona quiere que vos te vayas. Esta persona quiere que vos desaparezcas, que vos te vayas. Sobre todo lo que tiene que ver con el tema del proyecto, el tema laboral. Es una persona que te quiere traicionar bajo cualquier circunstancia. Si vos tenés algún negocio o algún emprendimiento, vos con una pareja o algo, esta persona también puede ser que sea por ahí que ataque la parte emocional. Si no, son otras personas, ¿no? Pero yo veo que esta persona quiere que vos te vayas. Que vos te vayas, sobre todo en la parte laboral, hay una traición muy, muy marcada. Así que a tener mucho cuidado con eso. Yo sé que vos vas a lograr salir de esto, vas a lograr salir adelante, porque yo te veo fortalecida, fuerte, y que vas a poder cosechar todo lo que has sembrado, porque sos una persona que en lo que tiene que ver con lo laboral, en lo que tiene que ver con respecto a tu vida, sos una persona que le has puesto muchísima dedicación a todo, para poder hacer las cosas bien, le has puesto fuerza, ganas. A veces no sintiéndote desganada, has hecho las cosas igual, has cumplido, no va a poder esta persona con vos. Pero tené cuidado porque se ve muy marcada la traición con respecto en lo laboral, ¿eh? Y con respecto a lo emocional, veo que acá también se va a hacer justicia, ¿eh? Por un tema emocional que te está desordenando. Y como vemos acá, ojo, porque también se puede llegar a ver que hay alguien que siente mucha pasión por vos, como que puede ser que hayas conocido a alguien donde estás interactuando, o a lo mejor alguien de donde hubo mucho amor, mucha pasión, también se cortó y hubo un alejamiento y eso también te produjo melancolía. Es como que es una persona que sabe lo que hace, ¿eh? Sabe cómo desestabilizarte. Controla todos los movimientos, ve todas las posibilidades que pueda haber para ver cómo hacer para hacerte sentir mal, verte caída o caído, ¿eh? Acá pueden ser, como te dije, son energías, puede ser hombre o mujer, ¿eh? Una persona que no es mayor de 40 años porque se ve joven y otra persona mayor de 40 años, castaña, la otra puede ser castaña clara con canas y la anterior también me salió castaña o castaña con clara o con canas, digo, o casi rubio, pueden ser hombre o mujer porque estos son energías que están ahí dando vuelta en tu vida.
Vamos a sacar meses que pueden ser que resuenen contigo con respecto a lo mejor si vos conoces a estas personas y sabés la fecha de cumpleaños o alguna situación que estas personas están provocando y que se te dio a vos una situación laboral en un obstáculo o en tu situación emocional. Diciembre, julio, abril. Pero, como te dije, quédate tranquilo o tranquilo que esto se va a resolver a favor tuyo. No te van a poder. Vos estás muy empoderada, empoderado, muy fuerte. Sé que sabes, que te das cuenta, que sos muy intuitivo o intuitiva y te das cuenta quién son estas personas. Y vos estás en guardia, ¿eh? Estás en guardia porque es como que ya esperas lo que viene, porque ya más o menos te estás dando cuenta de esta situación, ¿eh? Entonces estás ahí con tu espadita en alta, luchando contra todas esas personas ocultas, ahí mostrando una cara que no es. Sé que te sentís desgastado, desgastado por esta situación, pero no te preocupes, que no van a poder hacerte daño. Yo veo que viene evolución para vos. Vamos a ver qué viene, qué te dice San Miguel Arcángel para esta primera opción. ¿Qué te dice? Sea dulce consigo mismo, trata de relajarte, sobre todo, ¿no? Porque estás pasando por situaciones donde estás sintiendo mucho estrés, muchos nervios, y es necesario tomarse tiempo para vos, para tratar de relajarte y desenchufarte de las situaciones que están pasando. Recuerda que vos sos un ser importante, y que necesitas darte un tiempo para vos, para sentirte bien, para relajarte, sobre todo relajarte, tomas un relax, porque yo acá siento mucho cansancio, agotamiento, por todas estas situaciones que te están drenando, porque yo veo que estas personas, sobre todo en lo laboral, son vampiros energéticos, vampiros que te absorben energía. Y entonces como que eso es como que te sentís cansada, con dolor de cabeza, pesado. Entonces yo te diría que te tapes el ombligo, que agarres una servilleta de papel, te la pegues en el ombligo cuando vayas a trabajar y te tapes el ombligo para que te cubras de esas energías negativas que te están drenando, porque esto son ese tipo de gente que son vampiros energéticos, ¿eh? Bien, vamos a sacar iniciales que pueden concordar contigo o no. Vamos a ver qué nos dicen. La F, la S, la G, la H, la M, la L y la D. Recuerda que pueden ser nombre, apellido o apodo, pueden que resuenen contigo o no. Bien, esta es la primera opción, espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes, sus comentarios y vamos a pasar a la segunda opción. Pero recuerda que acá se va a hacer justicia porque tenemos la justicia por dos y estas personas no se van a salir con la de ellas, ¿eh? Pero es lo que te están ocasionando con la energía que te están mandando estas personas, te están drenando, te están bajando energéticamente, ¿eh? Entonces cúbrete el ombligo, puedes hacerte baños de siete hierbas amargas, aunque sea una vez a la semana, para ir descargando todas estas energías, ¿eh? Bien, vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí ya estamos con la segunda opción. Vamos a ver qué nos dice la segunda opción. Bueno, la justicia divina. Realmente acá también se va a hacer justicia. Te puedo asegurar que la persona está generando ya karma y va a pagar ese karma, ¿eh? Así que me encanta porque hemos abierto ya con la primera opción, con la justicia y con esta, la justicia divina. Acá va a estar interviniendo la justicia universal, la justicia de Dios, como vos la quieras llamar, en esta segunda opción. Vamos a ver qué energías trae la persona que que está generando karma, con su actitud, que te está obstaculizando, que
te puede estar drenando. Vamos a ver qué energías, para la opción número 2, qué energías tiene esta persona que genera un karma contigo porque te obstaculiza, porque te está ahí. Vamos a ver. Bien. La energía de la comparación. Bueno, ya cuando estamos viendo la energía de la comparación, estamos hablando de una energía de envidia. Y todos sabemos que la envidia es una energía muy fuerte, la cual a veces es más fuerte que algún trabajo de magia, porque es una energía que te obstaculiza, una energía muy fuerte, negativa, que puede tener una persona hacia otra, ¿no? Entonces ya estamos viendo la energía de la comparación, pero déjame decirte que esta persona ya generó karma y que acá se va a hacer justicia divina con respecto a esta situación. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta segunda opción. Recuerda que las lecturas son muy generalizadas. Pueden que resuenen o no contigo. Toma el mensaje que te resuene. Es que no, déjalo fluir. Vamos a ver. Opción número 2. ¿Quién te obstaculiza? ¿Quién es tu enemigo oculto? Está, vamos a tomar esta, me dicen. Vamos a ver. Mira, la justicia divina y la justicia, ¿eh? Qué increíble. Viendo claramente que se va a hacer justicia ante una situación, ¿no? Que tiene que ver con una persona que se compara con vos con respecto a todas las posibilidades que vos tenés, tanto en los proyectos o en tu avance, o en lo que vos quizás hayas adquirido algo nuevo. Esta persona está atenta, ¿no? Por ejemplo, vos compraste un terreno o pintaste una pared de un color, esta persona también pintó la pared de ese mismo color. Quiere saber todo el tiempo cuánto ganás, qué haces. Esta persona es como que está atenta, ¿no? Tus movimientos, sobre todo movimientos laborales, cuánto ganás, ¿qué te compras? ¿Cómo hiciste? Es una persona engañosa, muy engañosa. Y se muestra como virtuosa, ¿no? Como una persona virtuosa, cuando en realidad no es una persona virtuosa. Y es como una persona que quisiera cortar tus caminos, desordenar todo. Esta persona quizás sea menor que vos, por lo que yo veo, ¿eh? Menor que vos. Sí. Es una persona que te trae contrariedades. Acá puede ser un familiar, se ve muy marcado. Habla mucho, muchas habladurías. Muchas habladurías se ven acá. Vamos a ver. Bien. Esta persona te genera muchas contrariedades. Puede ser un familiar o alguna amistad que vos la considerás como de la familia, ¿eh? Es una persona que se dedica a hablar, que ha hablado mucho, que habla muy mal de ti con otras personas, sin que vos te des cuenta, sin que vos lo sepas, ¿eh? Acá también se ve que vas a tener que desembrollar muchos obstáculos,
Y te sentís enojada porque decís, o enojado, ¿por qué me está saliendo mal esto? ¿Por qué se me obstaculiza aquello? ¿Cómo puede ser que no pueda avanzar? ¿Que siempre se me cruza algo en el medio? ¿Estoy cansada o cansado de esta situación? Acá, sobre todo en la casa, ¿no? Muchas contrariedades. Arreglas una cosa, se rompe otra. Tenés que ser muy prudente. Acá es necesario que vos, con esta persona, no le cuentes absolutamente nada, se muestra como una persona buena, acá sale como una energía, ¿no? Pero es como si fuera una mujer cabello castaño oscuro, se muestra con una energía como que es buena, ¿no? Como que es una persona buena, como que no mata una mosca, pero en realidad no es para nada buena. Acá estamos viendo que es una persona que se está comparando con vos. Se compara. Si vos te compraste algo, si tenés algo que no tiene esta persona, si vas a hacer algo que esta persona no puede hacer, quieres saber cuánto dinero ganás, es una persona que habla mucho y habla muy mal de ti con respecto a otras personas, muy metida, una persona muy metida, como que no quiere que vos salgas adelante, que vos fluyas, está como enojada. Porque esta es una persona que quizás en algún momento cuando te decía cosas te podía dominar diciendo, bueno, así esto te decía porque te va a convenir y muy probable que vos en ese momento le hacías caso y ahora no, porque ahora es como que vos haces lo que querés y lo que decías para tu mayor bien, ¿no? Así que cuidado con esa persona, cuidado con lo que le contás, cuidado con lo que le decís, porque puede ser un familiar acá, por lo que yo veo, o alguien que es una amistad que va a tu casa y que sabe todo lo que vos. Es más, esta persona ha empezado a ir más seguido a tu casa cuando no iba tanto, pero ahora es como que vas más seguido a tu casa, es una persona que quiere ir, que quiere hablar con vos, para sacarte información, ¿no? Entonces, para su propia conveniencia o para que vos le ayudes, le aconsejes, sacarte información en algo y así estar viendo y observando qué haces o dejas de hacer, ¿eh? Ojo con esta persona, puede ser familia o puede ser una amistad que vos la consideras como si fuera de la familia. Tenés que ser muy prudente con todo esto, ¿eh? Muy sabia o sabio y no hablar con esta persona. Yo creo que vos te has dado cuenta que cuando le contás algo, las cosas como que se empiezan a obstaculizar y no fluyen, ¿eh? Se cayeron muchas, por eso no las levanto. Vamos a ver qué más. ¿Qué más nos dice el tarot para esta segunda opción? Mira, yo te veo muy empoderada. En el fondo de la lectura tenemos el 10 de basto. Yo te veo muy empoderada con la espada en alto, abriendo tus caminos, pensando en vos. Vos tenés una sabiduría. Podés ser una persona joven, pero tenés una sabiduría como si fueras una anciana, ¿no? Mucho conocimiento, mucha inteligencia. Y sabes bien, y te das cuenta de muchas cosas. Yo veo acá que esta persona hasta le gustaría verte sola o solo, si estás en pareja, le molesta. Es una persona que le molesta, le gustaría inmiscuirse en tu pareja. Pero yo te veo muy empoderada, muy fuerte, con mucha capacidad de poder, y atenta, ¿no? Atento a esto, a todo lo que esta persona. Y cualquiera que te quiera dañar, vos estás con tu espada en alto, ¿eh? Y sabes manejar la situación con inteligencia, que eso es lo más importante. Yo veo acá que vos tenés muchas opciones, no solamente en lo emocional, sino en lo laboral, para algunos, para otros, situaciones donde podés hacer viajes cortos o puedes hacer algún tipo de curso, algo, que esta persona, todo lo que vos hagas, le molesta. Pero yo veo que vos vas a seguir con tus inicios y vas a seguir creciendo, por lo que veo acá.
Veo, sigo viendo tu crecimiento. Sí, te veo más analítica, más analítico, un poco más frío, fría. Porque, bueno, vos tenés claro, que a vos más de una vez te han obstaculizado con la envidia. Y acá estamos que claro que esta persona siente muchísima envidia por vos. Así que también te sugiero que te hagas baños de descargas, puede ser con sal o con 7 hierbas amargas, pero que te lo hagas a los baños, y que cuando esta persona vaya a tu casa, sahumes. Después que esta persona se vaya, sahumea, porque te noto por ahí, como tenemos en el fondo de la lectura, ¿no? Muy cansado de todo esto, de tener que decir, ¿por qué se tienen que trabar las cosas? Sobre todo en la casa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que trabarme? Venía todo bien y se cruza algo en el medio. Estoy cansada de todo esto. Bueno, la energía de esta persona es una energía muy fuerte, muy dañina, por eso te está pasando esto. Y es como que vos, hasta en algunos sentís como se cayeron mucho, por eso me levanto, hasta aprecio por esta persona, porque las ha ayudado mucho. Esta persona cuando llegó a tu vida era una persona que no era nada y ahora gracias a vos las ayudó mucho y yo veo que hoy está sacando su verdadero yo, ¿no? Que es una muy mala persona. Vamos a ver qué te dice Samuel el Arcángel para esta segunda opción. Vamos a sacar una carta a ver qué te dice. Bien, usted está siempre protegido. Mira, qué carta, qué carta. Realmente, de verdad me alegro muchísimo. Porque que San Miguel Arcángel te dice que vos estás protegida es porque este ángel te está protegiendo. Realmente este arcángel te está protegiendo. Por eso te digo, yo te veo acá con la espada en alto. Nadie va a venir a hacerme daño gratuitamente. Menos una persona que yo ayudé, que yo la saqué. Que hice que esta persona fluyera y saliera adelante. No, no, no. Vos tenés una sabiduría ancestral, una sabiduría muy ancestral en todo esto. Vos vas a tener crecimiento, nuevos inicios, cambios y todo es importante para tu vida. No vas a permitir que nada ni nadie siga obstaculizándote. Y si tenés que sacar a esta persona de tu vida, la vas a sacar también. Vos como que ya estás en una etapa de tu vida muy cansado, cansado, y no vas a ir tolerando que vengan a querer robarte tu energía. Basta, 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 basta. Vamos a sacar meses que pueden resonar contigo en esta segunda opción, a ver qué nos dice. Bueno, salieron dos. Marzo, septiembre. Vamos a sacar una más, noviembre, mira vos. Y vamos a ver. Sí, te genera cualquier tipo de contrariedad, ¿no? Hasta problemas con tu propia familia, pero puede ser alguien de tu familia o amistades, pero te genera también bastantes problemas, por lo que yo veo. Bueno, la G, la B, la R, la O, la Y, la J, la D y la F. Recuerda que pueden ser nombre, apellido o apodo de esta persona, pueden que coincidan con vos o no estas iniciales. Bien, esta es la segunda opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario y como siempre les digo, les deseo mucha prosperidad, que se les cumpla todo lo que desean, mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto.